Okay, so guys, let's wait a couple of minutes. Let's wait around. Let's see, it's 6:03. So in a couple of minutes, around 6:07 or 6:09, we're going to begin with our video conference, today's video conference. Remember, today we're gonna Hello, work hello, hello. about. Hey, good afternoon, Gerald. Good afternoon. A big pleasure to have you here in our video conference spot. How are you, Gerald? How are you? Todo bien, Okay, exactly. un poco agripado, pero estamos en la batalla como quiera. Ah, okay, that's right, yes, exactly, that's right. Pero fue. Sí, dígame. Dentro del módulo 7 hice una de las tareas. Sí. En este módulo 7 solamente hay pruebas, no hay clases explicativas como en los demás foros, como los demás módulos. ¿Cómo así? Clase explicativa, Jairo. Video, Sí, ejercicio, claro. o sea, Hay son todos ejercicios. siete videos. Lo vamos a ver ahora. Le voy a explicar algo. Hay como siete videos, sí, es full. Ya el viernes pasado, no, the last Thursday, we were with the first part, what's where. Ya el jueves pasado, nosotros trabajamos con what's where, que es el pasado simple, sí. Vamos, yo lo voy a mostrar ahora, qué es lo que van a hacer, si no, hay tareas, hay de todo ahí. Inclusive hay alrededor de siete videos. There are seven videos. Seven videos. Okay. Yes, exactly. So let's see, okay, people are coming, people are coming. Están llegando las personas, Jordani Pineda. Good afternoon. So here comes Jordi Meléndez. Jordi is here with us. Yes, good afternoon, Jordi Meléndez. Good afternoon, honey. Good afternoon. A big pleasure to have you, Jordi, over here. And, that's all. So let's see, 3 more minutes. 3 more minutes in order to begin our video conference. 3 minutos más e iniciamos. In 3 minutes, guys. So remember, you should work on time this unit because it's very extensive. It's a little longer than the others because we can see here a lot of videos. This model we've got around seven videos, especially talking about the simple past tense, what's where, how to make affirmative and negative statements in simple past tense, how to make questions with the auxiliary did, and so on, guys. So in this unit, we need to work very hard to give you or to give an extra mile in order to do a good job as usual in this course. So in this case, Leandro, yes, good afternoon. Yes, that's right, boy, yeah. So we're going to begin a couple of minutes. Vamos a iniciar en un par de minutos para mostrarles lo que tienen que hacer en este módulo number 7. Señores, estamos terminando la semana que viene. Si Dios lo permite, terminamos este curso. The next week, so but I hope you get the knowledge. Espero que ustedes sigan trabajando y vayan adquiriendo los conocimientos necesarios. So in this case, we've got here model number 7. This model number 7 is about this model number 7 is about simple past. Simple past. So 3 more minutes, guys. 3 minutos más e iniciamos. 3 minutos más e iniciamos. To take time to others, to your others' classmates can be connected. Dale tiempo a que sus compañeros puedan conectarse and be on time.
Okay, Juana, Edison. Yes, they are here. Good afternoon, teacher. Yes, good afternoon, Juana. That's right. A good pleasure to have you. Placer tenerla aquí con nosotros. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, Edison. Yes, that's right. 2 minutes. 2 minutes. Usamos 2 minutos. Okay, guys, let's begin, guys. Here we are, we're on the road, estamos en el camino, we're on the road, guys. Welcome one more time to all of you, bienvenido una vez más a cada uno de ustedes to this video conference spot, in this case, at this time, or in this installment. So we're going to begin the explanation about unit number 7. Unit number 7 is about simple past tense. So it's what we've got here, guys. This unit began yesterday at midnight and will be closed on Sunday at 11:45, guys. So in this case, we've got here what you're going to do. We've got here past events and activities. Eventos pasados y actividades. We have here the reminders. Tenemos aquí los recordatorios. As we all know, today's we've got video conference and on Thursday as well. Welcome to module number 7. Let's celebrate together. Bienvenido al módulo número 7. Vamos a celebrar juntos. As we can hear this picture, let's celebrate together. Let's go. You're finishing. Pero aquí, señores, se están acercando los aires de términos de este curso. Pero lo importante es que todos podamos aprender. Lo importante en este curso, las partes básicas. Vamos, estamos terminando. Let's go. We are finishing. Schedule of activities. We've got here the schedule of activities. Tenemos aquí el horario de actividades. From September 5th until September 11th. O sea, a partir del 5 de septiembre hasta el 11 de septiembre, nuestro cronograma. The activities where you can find everything, where you're going to find what we're going to do, especially in this module. Donde va a encontrar lo que vamos a hacer en esta módulo con relación a las actividades y exámenes. Watch the video. Watch the video, Origins of English. Origen del inglés. Watch this video. So, first, you should watch this video first. Celts or Celts. Los celtas o los celtas. A continuación veremos un video que nos habla acerca del origen del inglés. Entonces comenta lo que más te llamó la atención de esta historia. So this video about Celts, the origins of English language. Because you are learning language, you are studying language, especially English, but you don't know where the English come from. O sea, están estudiando el inglés, tienen deseos de seguir aprendiendo inglés, de poder comunicarse, pero realmente no saben, claro está, si lo saben perfecto, pero la mayoría de las personas no saben cuál es la procedencia del idioma inglés. So in this video, you will get that information. En este video ustedes van a recibir esta información. So in this case, we've got here, let's go, this is the vocabulary. This is the vocabulary. Vocabulary. In this case, you can open this link. You can open this link and you will see describing times before today. In this case, you have word years related to the past events like the day before yesterday, antes de ayer, yesterday, ayer, last week,
la semana pasada, last month, el mes pasado, and so on. So in this case, guys, it's quite important to learn these words about describing times before today. Es importante que se aprendan, como les he dicho desde el inicio de este curso, la parte del vocabulario. ¿Y por qué? Bueno, porque a través del vocabulario, recuerden que ustedes van a crecer en términos de fluidez y van a crecer en cuanto a términos de inglés, tanto expresiones como palabras. ¿Y para qué, teacher? Oh, para cuando usted le toque conversar con una persona de habla inglesa o una persona que tenga conocimiento de inglés, pues usted hacer lo correspondiente. Entonces, eso es importante, que tengan eso pendiente, to learn those words, aprender palabras, aprender muchas palabras. En este caso, en la del pasado no es la excepción. So, in this case, we've got here new words. In this document, you will get the translation in Spanish of the previous words. En esta parte que está aquí, en este documento de Word en PDF, ustedes van a encontrar las mismas palabras nuevas que vimos en la parte anterior, pero con su traducción en inglés. ¿Para qué? Para que se lo aprendan. Es importante que se lo aprendan. Entonces, por eso es que yo hago este esfuerzo para que ustedes puedan obtener las condiciones para que ustedes puedan hacer un buen trabajo en esa parte de memorizar lo que son las palabras. In this case, let's go to the vocabulary. The next one, vamos al próximo vocabulario. And in this case, we have talked about your weekend. Outdoor activities, actividades de, al intemperie. Cuando se está hablando aquí a la intemperie, actividades que las personas usualmente hacen al aire libre. Al intemperie significa al aire libre. So I encourage you guys to learn these words. Yo les estimulo a cada uno de ustedes a trabajar esta parte que será de gran importancia para cada uno de ustedes. So we have your words like, tenemos aquí palabras como go to the beach, ir a la playa, go running, ir a correr, go bike riding, ir a montar bicicleta. Ustedes ven. Entonces, eso es importante que ustedes puedan aprenderse este tipo de vocabularios. No es por aprenderlo, sino es que eso le va a ayudar a ustedes a hacer un trabajo excelente en una conversación. New words, the same procedure as the previous one, lo mismo. We've got here the vocabulary PDF. Tenemos este vocabulario que yo les hice y también la traducción en español de estas palabras que acabamos de ver. ¿Para qué, teacher? Oh, para que ustedes la aprendan mucho más fácil, más rápido y tengan realmente todos los requerimientos. Talk about your weekend, guys. So this is the part vocabulary and conversation. Esta es la parte central también de estos módulos, tanto en la virtualidad como en lo que es una, puede ser una presencialidad. ¿Por qué, teacher? Oh, mire la conversación. Talk about your weekend. Hablar acerca del fin de semana. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Y se los he dicho, la forma. Mira, aquí dice read and listen. Lean y escuchen. Ustedes dan clic aquí y van leyendo con sus ojos. Claro está, y van escuchando. ¿Cómo que con sus oídos? Usted puede escucharlo una, dos, tres, cuatro veces. En ese mismo audio también le puedo ayudar a trabajar lo que es la pronunciación de las palabras. So that's really important, the audios. Los audios, señores, son muy importantes. Igual forma, porque yo siempre voy haciendo comparaciones, ventajas y desventajas de la virtualidad y la presencialidad. En la virtualidad, usted va a encontrar un libro con un CD. ¿Para qué, teacher? Para que usted escuche esas mismas conversaciones que están haciendo o van a hacer en la plataforma. Tell someone about an event. Es hablar acerca de un evento. Mire, where were you last night? ¿Dónde tú estabas anoche? What time? ¿A qué hora? At about 8 o'clock. Mire, esto es importante que ustedes lo practiquen en sus casas. Saquen tiempo. Expressions and new words from the conversations. Aquí tenemos expresiones y palabras nuevas de las conversaciones. Aquí usted abre ese link y también tomé las expresiones más importantes de la conversación y la puse ahí, la traduje también para que ustedes se la puedan aprender.
More new words, guys. Más palabras nuevas. Lo mismo, miren, para que ustedes aprendan más palabras. Y aquí, here it comes, the video section. Aquí llegamos entonces a la sección de los videos. Remember, guys, remember, you're going to work with the origins of English, el origen del inglés, el video para ustedes trabajarlo. The next one is irregular verbs, que lo vamos a ver ahora. Miren aquí. Grammar point, el punto gramatical. We've got here 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos about simple past. Aquí tenemos 6 videos, señores. Aquí hay mucho material para que podamos trabajarlo con tiempo. Don't put off till tomorrow, guys, what you could do today. Dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Entonces, desde hoy, cuando ustedes terminen de tomar sus clases, si quieren cenar, reposar y volver a la faena por lo menos una hora a trabajar en esto. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Mire, was a word simple past of be, el pasado simple del verbo to be, que es was. Word, I gave you an explanation the last Thursday. Yo les di una explicación a los que estuvieron en la videoconferencia con relación al was and were, que es el pasado del verbo to be. Regular verbs in simple past. Los verbos regulares en pasado simple. Wake up, guys. Despierten. Alfred, Edison, Ercaides, Jairo, Jordani, Juana, Leandro, Luis, Ruth Esther, Victor, Montilla, and Jeroa. But, what happened with Joris? Joris was here. Joris estaba aquí y se fue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí regular verbs in simple past. O sea, ¿cómo hacer oraciones en pasado simple con los verbos regulares? Aquí yo les estaré explicando paso por paso qué son los verbos regulares y cómo ustedes pueden ir identificándolos. Irregular verbs in simple past. Los verbos irregulares en pasado simple. There are two types of verbs in simple past tense. Hay dos tipos de verbos en el pasado simple. Oigan esto, dos tipos de verbos. The first group, el primer grupo, regular verbs, los verbos irregulares, que lo vamos a ver en un momento, esa parte. Irregular verbs, los verbos irregulares en pasado simple. Affirmative and negative statements, o sea, cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en pasado. Auxiliary did, ay, really good, muy bien. How to make questions in simple past tense using the auxiliary did. Cómo hacer preguntas en presente simple, en este caso, el pasado simple usando el auxiliar did. Really interesting, muy interesante. And the most used irregular verbs. Aquí están los verbos irregulares más usados. Descuiden que yo sé que ustedes en estos momentos estarán pensando, ¿y qué son los verbos regulares? ¿Y qué son los verbos irregulares? In this video, you will see the difference between one and another. Van a ver la diferencia del uno y al otro con relación a esto. So, let's go. The most used irregular verbs. Aquí estamos los verbos irregulares más usados. Una vez que trabajen con esta parte, pues van a abrir irregular verbs, los verbos regulares en pasado, que es importante que lo vayan trabajando. Mira aquí, ¿qué tenemos? We have a list of verbs. Tenemos aquí un listado de verbos. Mire, break, que es romper, con, venir. Drink, beber, drive, conducir o manejar, take, tomar o llevar, teach, enseñar, sleep, dormir, tell, decir, write, escribir, read, escribir, buy, comprar, eat, comer, food y así sucesivamente. ¿Qué ustedes van a hacer en este ejercicio? Aquí tenemos en la columna de la izquierda el presente. ¿Qué ustedes van a buscar aquí? Bueno, van a buscar el pasado que le corresponde a uno de esos verbos. En este caso, break es romper. Break, romper. Yo busco aquí y el pasado simple sería broke. Pero para ello, para ustedes poder completar este ejercicio, mire lo que tienen que hacer. Inclusive hay personas que ya lo realizaron, que me escribieron esta tarde. Congratulations for those guys. Felicidades para ellos que saben quiénes son. Entonces, miren, antes de ustedes trabajar y usar los irregular verbs, ustedes deben observar este video que está aquí. The most used irregular verbs. Why? Because this topic
about irregular verbs is here, it is there in this link. O sea, lo que usted va a hablar o lo que usted va a hacer de los verbos irregulares, pues lo tienen que ver aquí. I'm going to make a stop here. I'm going to make a stop here. Voy a hacer una pausa aquí. If you have any questions, si tienen alguno de ustedes pregunta. Vamos a ver, Edison, Alfred, Eric Harris, Jairo, Jordan. Teacher. Yes. Sí, disculpa que entro un poquito tarde. Tengo problemas con la conexión. Okay. Y estoy en la carretera, solamente lo puedo escuchar. Yo, disculpe. Ah, sí, sí, no hay problema. Sí, está bien, Alfred. Sí, no hay problema. Gracias por dejármelo saber. Gracias a usted. Excelente, sí. Entonces, vamos a seguir. Si tienen alguna duda, inquietud, about this. Remember, this is simple past tense. Simple past tense. So, let's continue. Hold on, un momentito. Let's continue. Okay, so we have here the homework on fire. La tarea está caliente, señores. Let's continue working. We've got here, guys, homework. This is our homework. Make affirmative and negative statements in simple past tense. Ustedes van a hacer aquí, es sencillo. Miren, aquí ustedes van a hacer, hello, guys, to tell the truth, I feel really proud of you because you've done a great job until now. Now, you're going to make 5 affirmative statements and 5 negative statements in past. Please use several personal subjects. Aquí me está diciendo, mira, que está en inglés y la traducción al español. Y dice, hola chicos, en honor a la verdad me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes. Y es la realidad. Congratulations, verdad, felicidades, porque han hecho un gran trabajo hasta ahora. Ahora, ustedes van a hacer 5 oraciones afirmativas y 5 oraciones negativas en tiempo pasado. Por favor, usen varios pronombres sujetos. Examples, los ejemplos, mírenlo aquí. Ya hay una persona que lo envió, excelente. One people has sent his or her task. Miren aquí, I watched TV yesterday. Y esa es una oración en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo watch está en pasado. Este es los verbos regulares. Afirmativo, negativo sería, mire, she didn't eat broccoli at noon. Ella no comió brócoli al mediodía. So you're going to make 5 affirmative statements and 5 negative statements. In a while, when I finish to explain what you're going to do in model number 7, I'm going to tell you a little bit about affirmative and negative statements in simple past tense. Cuando terminemos esta parte, les voy a mostrar algo, una pequeña explicación de cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Así que no pandan el cúnico, como decía el hombre aquel, el chapulín colorado. Here we are, guys. The next one, el próximo enlace es describe what you did the day before yesterday. So describa lo que tú hiciste antes de ayer. In this case, how's it going? Are you okay? In this activity, you're going to write 3 things you did the day before yesterday. This kind of place will help you to use regularly the simple past verbs. O sea, aquí le está diciendo que en esta actividad ustedes van a escribir 3 actividades. Van a describir, en este caso describir, qué hicieron antes de ayer o ayer, no hay problema. Este tipo de asignaciones les ayudará a usar con regularidad los verbos en pasado. Por ejemplo, miren aquí, I was at the beach yesterday. Yo estaba en la playa ayer. Y entonces usted formuló una pregunta o, perdón, una respuesta en pasado. Y hay que trabajar hacia adelante para que todo esto se pueda trabajar bien. Entonces, I went to the supermarket. Yo fui al supermercado. I visited my parents. Yo visité a mis padres. So as usual, as examples, I wrote here 3 examples how to make affirmative and negative statements. Aquí hay 3 oraciones afirmativas en tiempo pasado. Dice, pero ¿y las negativas dónde están? Se las voy a mostrar ahora cómo ustedes pueden hacer. Pero
estoy viendo, estoy dando un panorama de cómo ustedes van a hacer ese ejercicio. Inmediatamente que lo hagan, lo suben en la plataforma en la manera correspondiente. Let's go, the ending of this level is coming. Vamos arriba, el final de este nivel está, está terminando. O bien. Entonces, what do we have here, guys? Pay attention, guys. Pay attention, you're done, your carries. Presten atención porque le voy a explicar algo ahora rapidito, miren. What do we have here in this unit number 7? ¿Qué tenemos aquí en este unit número 7? Para hacer origins of English. Origins of English, el origen, los orígenes del idioma inglés. Grammar point, el punto gramatical. Pero lo que ustedes van a hacer en esta unidad es origins of English language, el origen del idioma inglés. Después van a trabajar aquí donde dicen irregular verbs, los verbos irregulares que nos van a llenar. Ustedes pueden tener inclusive en sus computadoras dos pestañas alternas. ¿Cómo así dicho? Bueno, te puede abrir aquí la plataforma y la otra puede ustedes estar observando el video y así puedan hacer este tipo de clases. Entonces, irregular verbs, make affirmative and negative statements. Simple past tense, hacer oraciones afirmativas y negativas, and describe what you did the day before yesterday. Describir lo que usted hizo antes de ayer o ayer. O sea, tres actividades que ustedes me reflejen, como está el ejemplo de lo que ustedes van a hacer. So this is what we've got in model number 7 about past events and activities. Eso es lo que tenemos aquí con relación a past events, eventos pasados and activities. So, in this case, I'm going to show you immediately. Le voy a mostrar algo. Voy a mostrar algo. Pay attention. Recuerden observar los videos, ¿eh? Los videos, teacher, porque son muchos videos, ¿no? Pero la ventaja que tienen esos videos es que no llegan a 10 minutos. Son 5, 6, 7 minutos para que ustedes puedan nutrirse de los conocimientos necesarios del idioma inglés Simple Past. Miren aquí. Juana, over here, Jordani, Edison, look. Affirmative statements. Vamos a trabajar ahora. Step by step, despacio. Step by step. How to make affirmative and negative statements. O sea, in simple past. ¿Cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en tiempo pasado? There are, oiga esto, Victor Montilla, Gerald, Luis. Oigan esto. There are two kinds of verbs in the English language. Hay dos tipos de verbos en el idioma inglés. When we're going to talk about simple present, simple and simple past tense. Presten atención. Dos formas del verbo. Regular verbs. Mire, verbos regulares and irregular verbs. Y los verbos irregulares. En pasado, oigan bien, en pasado hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces, miren aquí, los verbos regulares, escuchen esto, y se va a quedar grabado para que ustedes puedan adelantar el video y caer aquí por donde yo estoy. Dicen, affirmative and negative statements in simple past. Los verbos que terminan en ed se llaman verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que para formar su pasado se le agrega ed. Por ejemplo, miren aquí. Work, trabajar. Listen, escuchar. Watch, mirar o vigilar. Entonces, esos tres verbos que yo hice, yo le agregué ed. Miren, work, worked. Listen, listen. Watch. Disculpe, profe, que se me cortó. No escuché la parte que me dijo que los verbos que terminan en, ahí me quedé. Perfecto, perfecto. No hay problema. Sí. Los verbos, hay dos tipos de verbos en pasado simple. Primero tenemos aquí, vamos a ver, regular verbs, los verbos regulares. Los verbos regulares, Jairo, y para el resto, son aquellos verbos que para formar su pasado se le agrega ed. 85% of English verbs, you just add ed. El 85, vamos a poner el 80% de los verbos regulares para formar su pasado, se le agrega ed. Miren aquí, work significa trabajar. ¿Alguna pregunta, Alfred? ¿Me vas a hacer una pregunta, Alfred? No sé si soy yo, pero como el colega anterior le dijo que se le cortó, a mí también
No sé si soy yo o es la plataforma que se está entrecortando la comunicación. Okay. Fue a todo, al parecer fue a todo, pero ya como el teacher volvió a explicar nuevamente, ya creo que entendimos. Ah, perfecto. Sí, porque aquí, déjeme ver, porque donde yo estoy, donde vivo, está cayendo una agüita rendida. Cuando viene a ver es eso. Pero se está escuchando mejor ahora, ¿verdad? Ahora se escucha bien, pero cuando usted volvió a repetir, volvió y se cortó. Ah, perfecto, perfecto. Sí, se escucha bien ahora. Ah, perfecto. Entonces, los verbos regulares, miren, los verbos regulares son aquellos que se le agregan ed para formar su pasado. El 85%, por decir, de los verbos que son regulares pasan por este proceso. Miren aquí, work. Aquí hay unos cuantos, pero eso aplica para la generalidad de los verbos. Miren, work, trabajar, listen, escuchar, watch, mirar o vigilar. Yo quiero llevar esos verbos al pasado, simple y llanamente le agrego ed. Miren, work, trabajar. Worked, trabajé. Usted se lo puede aplicar a cualquier pronombre personal. I, you, he, she, it, we, they. Ese mismo verbo. Listen, escuchar. Listened, escuche, le agregué de. Watch, que es mirar, vigilar. Watched, le agrego ed. Entonces es el pasado. ¿Usted ven? Esos son para los verbos regulares. There are or there is an exception to the rule. Hay una excepción a la regla. Oiga. ¿Cuál es, teacher? Los verbos regulares que terminan en E se le agregan simple y llanamente la D. For example, por ejemplo, arrive, que es llegar, termina en E. Es un verbo regular. Para yo formar su pasado, ¿qué yo hago? Solamente le agrego la D. ¿Por qué? Porque termina en E. Mire, usted no puede hacer así, arrive, ¿verdad? De que agregarle otra E y ponerle D. No. Aquellos verbos que terminan en E, que son verbos regulares, porque no es que todos los verbos que terminan en E son regulares, no, es para los que son regulares. Usted va a agregarle su pasado, a convertirlo, usted le pone de arrive, arrived. Like es gustar, like, gustar. Entonces, like es un verbo regular. Aparte de que es un verbo regular, termina en E. Para yo formar su pasado, le agrego de light. Entonces, esto suele pasar. Quizás hay una pregunta que pueda ser el caso que ustedes se le estén haciendo. Teacher, ¿y cuáles son los verbos regulares? Miren, ya a partir de esta unidad, y ya cuando ustedes escuchen el término verbos regulares, recuerden que cuando ustedes lo escuchen, es que son aquellos que para formar su pasado, se le agrega ed en su mayoría. Ahora, hay excepciones a la regla. Cuando termina en e, se le agrega d. Ahora bien, ese es un proceso que deben iniciar desde hoy para ustedes dividir cuáles son los verbos regulares e irregulares. En una mascota, que es importante tenerlo, ustedes hagan dos listados. Listado de los verbos regulares que tienen esos ejemplos y los irregulares que vamos a ver ahora. Y ustedes comienzan desde ya a distinguir cuáles son los regulares y irregulares. But this is step by step. This is a procedure. Ese es un proceso. No es que hoy usted va a saber y va a conocer, los regulares. No. Ya ustedes saben que esos cinco, y tienen que escribir una mascota para que cada verbo que vaya encontrando lo vaya poniendo en el grupo que le corresponde. Regular o irregular. Le voy a explicar ahora cuáles son los irregulares. Entonces, miren aquí. Negative word, palabra negativa. Did plus not. Esto es una combinación. Yo combino el did más not y da esto. Equal didn't. Ese apóstrofe elimina la letra O. Didn't. Didn't. Did plus not didn't. Esa es la palabra negativa que nosotros vamos a utilizar para negar en pasado. Example. Ejemplo. Miren aquí. I worked yesterday. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Esto es un verbo regular. ¿Y por qué es un verbo regular? Porque termina en ed. Ya sabemos que trabajar donde quiera que nosotros vayamos, sea aquí en Pekín, en Jamaica, en China, ya sabemos que worked es un verbo regular. ¿Por qué? Porque para formar su pasado le agregamos ed. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Ahora, I want to change.
This affirmative statement, two negative. Gaeto, Alfred Edison, Juana, Leandro Ruth, Gerald. Yo quiero convertir esta oración afirmativa en pasado negativa. Mire lo que yo hago. Pongo el pronombre I y después pongo el didn't, que es la palabra que está aquí, miren, que surge de la fusión del did plus not didn't. Inmediatamente pongo mi pronombre I, pongo la palabra negativa didn't. Didn't, always didn't comes after the personal subject. Siempre la palabra negativa didn't va después del pronombre. I didn't work yesterday. Ahí yo dije, o escribí, yo no trabajé ayer. But what happened, guys? Pay attention. ¿Qué pasa aquí? Miren, cuando yo voy a hacer la oración afirmativa, el verbo está en pasado. Cuando yo cambio de oración afirmativa a negativa, pongo el pronombre, el didn't, el verbo tiene que ir en presente. Yo no le puedo agregar de esta manera, miren, como está aquí este ejemplo, donde está el cursor. I didn't work yesterday. No, yo no puedo hacer esto ni decirle eso. Poner el pronombre, la palabra negativa, didn't, y poner el verbo en pasado, no. Entonces, teacher, si yo digo I didn't work yesterday, ¿qué significa eso? Oh, yo no trabajé ayer. Lo que pasa es que independientemente que en las oraciones negativas al verbo no se le pone de, pero es modificado al negativo pasado por el didn't. Inmediatamente que tenga didn't, y esto lo modifica en pasado, aunque esté en presente. I didn't work yesterday. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Pasado simple. Miren aquí. Negativo. I didn't work yesterday. También yo puedo decir así. Miren cómo está el cursor aquí. I did not work yesterday. Teacher, ¿yo puedo decir así? Sí, claro. Usted puede decir así. I didn't not work yesterday. Porque aquí yo estoy, el didn't surge de la fusión del did plus not. Pero aunque surge de aquí, no indica que eso no se puede utilizar. Así se utiliza. Pero mayormente, escuche esto, Leandro, Ruth, los británicos es que utilizan esta forma, did not. Un norteamericano neto, sea de Estados Unidos, sea afroamericano o sea blanco, no le va a decir I did not work yesterday. No, le va a decir I didn't work yesterday. Because North American people like to make fusions. Saben que a los norteamericanos les gusta hacer las fusiones y realmente acortar las palabras. Entonces es importante que conozcan esto. Miren aquí, the plane arrived at 7:30 p.m. El avión llegó. Mira que está en pasado. ¿Qué pasa? Que ese arrive, que está aquí, termina en E. Y como está en E, yo le agrego D. The plane, para formar su pasado. The plane arrived at 7:30. El avión llegó a las 7:30. ¿Qué ve? Esta es una oración afirmativa, pero en pasado. The plane al arrive, en este caso, yo no le dupliqué la vocal final. Dije, Aide, no, es solamente la D. The plane arrived at 7:30 p.m. El avión llegó a las 7:30. The plane didn't arrive at 7:30 p.m. Mire aquí, el avión no llegó a las 7:30. What we can see here? ¿Qué podemos ver aquí? Que después del avión va el didn't. Didn't. Porque este es el nombre, didn't. Mírenlo aquí. Aquí the plane arrived y aquí didn't arrive. At 7:30. El avión no llegó a las 7:30. Entonces, para formar oraciones afirmativas en pasado simple, el verbo tiene que estar en pasado. Ahora, llevarlo a negativo. Miren estos pasos. The plane didn't. Siempre la palabra didn't va a ir después del nombre, el pronombre, y el verbo tiene que ir en presente. And the last part, la última parte aquí. Irregular verbs. Los verbos irregulares. Remember, I told you we've got two kinds of verbs. Recuerden que yo dije a ustedes que tenemos dos tipos de verbos. En este caso, tenemos aquí los verbos irregulares. Ahora bien, teacher, what are the regular verbs? ¿Cuáles son los verbos irregulares? Miren, los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado, y se lo voy a aplatanar de la manera mejor posible para que ustedes puedan entender y no meterle muchos términos lingüísticos, porque así no lo van a entender. Entonces, los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en su generalidad en otras estructuras, o sea, en otra palabra. Recuerden que yo les dejo a ustedes ahorita que los verbos regulares son aquellos que
Para formar su pasado se le agrega ed. También les dije, cuando un verbo irregular termine en e, cuando ustedes ya conozcan y sepan que ese verbo termina en e y es regular, ya usted hace, tiene que tener pendiente de esta parte que está aquí. Cuando termina en e, se le agrega ed. Pero ¿qué pasa? No todos los verbos que terminan en e son regulares. En este caso, mire, take significa tomar. Tomar es un verbo irregular. ¿Qué significa eso? Que se convierte en otra palabra, en otra estructura. Took. Took es el pasado. Tomar, tomé, es el pasado de take. Muchas personas, ¿qué harían? Le agrega la de take. No, no pueden hacer eso porque take es un verbo irregular. Ahora, si take hubiese sido un verbo regular, inmediatamente se le pone la de. Pero no, es un verbo irregular. Significa que cambia a otra palabra. Write, escribir. Wrote, escribir. Drink, beber. Drunk, bebí. Aquí está el presente y el pasado. Sit, sentarse. Sat, me senté. Have, tener. Had, tenía o tuve. ¿Ustedes ven? Entonces, these are the characteristics, especially of irregular verbs. Estas son las características. Alfred, Edison, Ercaris, Jairo, Jordani, Juana, Leandro, Ruth, Ulises, Gerald. Estas son las características principales o la característica principal de irregular verbs, de los verbos irregulares. Aquí no. Aquí, teacher, what is the easiest ones? ¿Cuál es el más fácil de los dos? O los más fácil para ustedes entender es los verbos regulares. ¿Por qué? O porque solamente para formar su pasado se le agrega de. Y cuando termine en E, se le agrega de. Ahora, los irregulares, que son una gran cantidad, y cuidado si más que los verbos regulares, hay que irlo aprendiendo desde ahora, desde ya. Conocer el presente y conocer su pasado. Porque si ustedes van a fluir, van a hablar en un tiempo pasado, es indispensable que tengan la habilidad de hacerlo. Entonces, take, write, drink, sit, have, son verbos irregulares. The same procedure, el mismo procedimiento. Negative word, did plus not, didn't. Es lo mismo. No importa que sea regular, no importa que sea irregular. En este caso se utiliza el mismo didn't, que es la palabra negativa, o el did plus not. She had a fever. She had a fever. Ella tenía fiebre. Esa oración está en pasado por la had. Entonces, miren aquí el pasado. She didn't have a fever. Ella no tenía fiebre. O sea, después del pronombre she, ¿qué ponemos? El didn't. Y retornamos a la forma original del verbo, que es have, en presente, a fever. She didn't have a fever. We drank 2 cups of coffee. Pay attention to this. Pay attention a esta parte aquí. We drank 2 cups of coffee. O sea, nos bebimos 2 tazas de café. Aquí está el pasado. Ahora, negativo. We didn't. Después del pronombre we, utilizamos el didn't y llevamos el verbo en afirmativo. Drink 2 cups of coffee. O sea, nosotros dos bebimos 2 tazas de café. Dígame, Jairo. Y cuando uno dice, I did it again. Ah, yo lo hice de nuevo, pero que eso es esto, mire. I did it. Ese I did it again es eso. I did it. ¿Eso es lo que quiere decir? Mire aquí. O sea, que usted es afirmativo. Exacto, sí. I did it again. Yo lo hice de nuevo. Entonces, en este caso, usted le quiere decir, yo no lo hice de nuevo. Usted lo lleva a negativo, que eso es parte de la tarea que van a hacer todos. Hacer 5 oraciones afirmativas, no importa cuál sea el verbo, si es regular o irregular, y 5 oraciones negativas. I did it again. Yo no lo hice de nuevo. Ahí está en afirmativo y ahí está en negativo. Entonces, es importante conocer desde ya, miren, conocer que estos son regulares y conocer que estos son realmente irregulares, que deben aprender todos estos términos, todos estos verbos. E inclusive, permítanme mostrarles rapidito, miren, esta parte que está aquí, este video, miren, en la parte de Grammar Point, esta parte que dice The Most Used Irregular Verbs, aquí ustedes van a encontrar los verbos irregulares más usados. Ahí yo estoy, un audio de mi autoría, dando la pronunciación de los verbos irregulares. Por ejemplo, eat, ate, comer, comí. Ahí se lo voy traduciendo y escuchando. Es importante
que ustedes vean este ejercicio o este video. The most used irregular verbs, los verbos irregulares más usados. Entonces, es indispensable e importante conocer esto. So, any question, guys? ¿Alguna pregunta? Esto no es que tienen que desesperarse, no es que tienen que aprendérselo de hoy para mañana. Ahora sí, tienen que tener una mascota e ir apuntando los verbos regulares de un lado y los verbos regulares de otro. Hagan eso, señores. No sean perezosos, independientemente de que ustedes son personas de trabajo, pero no sean perezosos con el inglés. Eso les va a ayudar. Cuando usted copia mucho, va trabajando la competencia escrita y va trabajando los conocimientos ya previos. Entonces, es importante que usted trabaje. ¡Let's go, guys! ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Entonces, any question, Gerald, Ruth? ¿Any question, Ruth? Caris, Jairo, Jordani, Juana, Ruth, Esther, Ulises. Gerald, any question? Entonces, parece que no hay preguntas. Lo que hay que hacer es seguir trabajando con esto, señores, desde ya. Ya hay personas que iniciaron trabajando lo que es el foro. Sigan trabajando su foro a partir de hoy, vayan completando. Y después, ya mañana, si gustan, comienzan a seguir trabajando lo que es la unidad número 1. La unidad número 7. Entonces, tienen que ir trabajando ese espacio. No dejan para mañana lo que puedan hacer hoy, porque este es extensa. Entonces, that's really important, guys. That's really important to work that. Trabajar en eso. Cualquier pregunta, recuerden hacerla. Este es importante, este tema, señores. Pónganle ojo. No lo trabajen por trabajarlo, señores. El tema del simple past. Was, were. El pasado simple. Was, were. And the auxiliaries did to make questions in simple past tense. Y el auxiliar did para hacer preguntas en tiempo pasado. Y cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Valga la redundancia, en tiempo pasado, es importante para ustedes trabajarlo, señores. Porque les va a ayudar. Vamos arriba, ya la parte más difícil de todo este proceso terminó. ¿Y qué era? La adaptación a la plataforma. Ahora vamos a sacarle tiempo, a sacarle provecho en la plataforma. Media hora, 20 minutos diarios. Yo creo que lo pueden hacer. Es más, 15 minutos diarios, para seguir trabajando con los procesos. Any question? Let's see, Ruth. Any question, Leandro? Alfred? Jordani? Any question? Teacher. Oh, yes. Teacher, una pregunta que hace día como que me inquieta. Okay. Es sobre cuando terminemos este curso, ¿tendremos la oportunidad de seguir en otro curso dándole seguimiento a esto mismo? Sí, mire, según lo que está estipulado, porque este es el nivel básico, aquí se está fundamentando todo el proceso, ya el próximo nivel que es el intermedio, y es una parte donde van a haber muchos ejercicios, pero va a ser una parte más comunicativa, tiene que seguir el grupo, entonces ya después que termine este proceso, que la semana que viene se reportan las notas, entonces ya entre la asesora y María Benzo y no me acuerdo el nombre de la otra joven que son los contactos de Gesine, que son las encargadas de capacitación, pues realmente tienen que hacer los espacios para trabajar el otro módulo, el otro curso. Ok, gracias. Le agradezco la información, sí, porque yo pienso que nos deben de dar a todos la oportunidad de continuar. Sí, claro. Y seguir trabajando en esos procesos. Ya como yo les dije a ustedes, la parte más difícil pasó, señores, que era adaptarse a la plataforma. Ustedes están trabajando a la plataforma de una manera como si ya lo hubiesen trabajado por mucho tiempo. Entonces, esta es la parte del proceso que yo les dije a ustedes al inicio, del grupo en general. Vamos a trabajar, enfóquense ahí, que ustedes verán que cuando comiencen y ya trabajen la plataforma, va a ser fácil para ustedes. Entonces, estamos aquí, seguir trabajando en este proceso del pasado. Vamos a sumergirnos fuerte en este pasado, a ir trabajando esos verbos, porque si ustedes aprenden esos verbos, señores, miren, poco a poco, claro está, aunque se los han aprendido hoy para mañana, pero ir creando ese hábito de aprendizaje de los verbos. Así que si no tienen preguntas, más preguntas, ok, son las 6:52, vamos a darle esos 8 minutos ya de descanso para que ustedes trabajen. Practice makes perfection, Ulises. Practice makes perfection, Jairo. Vamos a adelantar el trabajo, ustedes pueden descansar o cenar, y ahorita dame yo 20 minutos de entrar a la plataforma a trabajar.
Cualquier cosa en el grupo nos podemos comunicar y comentar la clase y ayudarnos entre nosotros. Excellent, excellent. That's right. I like that idea. Good idea. Ay, buena idea, excelente idea. Compartir conocimientos y es importante. Entonces, ya ustedes saben, entonces Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que su misericordia, su amor y su paz no se aparten de ustedes. Y también la salvación, que es lo más importante del ser humano en esta vida. No se aparten de ustedes y de sus familias. Bye. Leandro, palabra. Bye. Goodbye, teacher. Yes. Thank you, teacher. Yes, Julio. Ulises, para adelante. Bonito video.